coquetear. Maruja, Maruja, se fue a coquetear. ¿A cuántos los huevos estos? 60 chavos. Dame una docena. ¿Avellón? Pues dame 10 chavos. ¿De eso gordito? Sí, sí, de eso. Maruja se casa, Lorenzo la quiere bien, y no sé qué pasa. Maruja le ha sido infiel. Maruja ya pecó. Maruja ya pecó. Inocencio, ven acá. Dame una libra de esas habichuelas coloradas. ¿A cómo son? Son a 14 chavos. Está bien, Inocencio. Higinia, Higinia, ven que tengo que contarte algo. ¡Ave María! ¿Tú no lo sabías? No. Niña, vente. Espera un momentito. Toma. ¿Qué tú crees, Gina? Mire. Ese asunto no lo creo. Es que no comprendo cómo hay personas que pierden así su dignidad. Pues como lo has oído, hija, así es. Como que me lo dijo. Bueno, sí, es el pecado, pero no es pecado. Ah, pero mira, yo creo que soy muy discreta. Bueno, pero no se lo digas a nadie. Me voy, nos vemos. Solo Dios del cielo te perdonará, Maruja, Maruja, por tu liviandad. Maruja, Maruja, por tu liviandad. Leontina, Leontina. ¿Qué pasa? ¿No sabes la última? ¿No? ¿Y qué? Bendito, si de eso estaba enterado hasta Cristóbal Colón. ¿Sí? Bueno, de todos modos, lo que no me entra en el seso es cómo hay mujeres que se dejan hacer eso. Y peor aún, yo no sé cómo hay hombres que aguantan. Bueno, con todo y eso, el hombre que se atreva a ponerme una mano encima, ¡ay, bendito! Lo escocoto, le corto las manos, le corto la... ¿A qué santo se martiriza? Por Dios, padre, ¿por qué dice eso? Por no decir otra cosa. Pero es que todo el santo día de Dios tienen ustedes que estar chismorreando. Vayan, vayan a sus quehaceres, pongan sus propios trapitos al sol y no los de los demás. Bendito, padre, no nos trate así. Después de todo, nosotras no le hacemos mal a nadie. Leontina, por favor, a ver por dónde andan mis pañuelos limpios. ¿Y tú? ¿Sabes si don Teófilo salió ya para la alcaldía? Pues, no podría decirle, padre.
Cuando yo salía a comprar, todavía estaba en casa. Y desde luego, al volver de hacer la compra, en vez de regresar a casa como Dios manda, se viene a la sacristía a descargarse la lengua. ¡Oh, lo que son estas cotorronas! ¡Leontina! Aquí lo tiene, padre. ¿Desea algo más? No. Ahora voy a la alcaldía, a ver si por fin consigo algo de esa comisión municipal. Sí, y falta que nos hace, padre, porque de seguir así, el día menos pensado, el techo de la iglesia se nos viene encima. Bien, bien. Si me necesitan, estoy en la alcaldía. ¿Y tú, Higinia? ¿A tu casa? Sí, padre. Ya se fue el padre. Bueno, hija, como te iba diciendo, las cosas se ponen feas. ¿Y aquí entre nos? ¿Qué? ¿Hay más? Bueno, no que se sepa. Pero uno de estos días ya tú verás. ¡Barrabás! ¿Pero es que quieres dejar al pueblo sin cura? Perdón, padre, pero fue que me fallaron los frenos. ¿Los frenos? No, tu locura de correr como un demonio. Bendito padre, pero usted no pensará que yo quería pisarlo. Buenos días, Dionisio. Buenos días, padre. ¿Y Lorenzo? No se ha levantado todavía. Debe creer que el negocio camina solo. Si yo estuviera en tan buena compañía, me quedaba acostado hasta la fiesta. ¿Pero todavía estás ahí? Vete, vete antes de que tenga que improvisar un sermón al estilo de Santiago. Ocho y media. Me voy. Buenos días. Buenos días, padre. Adiós, padre. ¡Padre! ¿Quiere que le deponga? Sí, a la sala de socorro. Ese cura sí que es un cura. ¿Y qué otra cosa podía hacer? No, hombre, no, chico. Yo quiero decir, tú sabes, un cura chévere. Bueno, ¿y qué, Dionisio? ¿Qué se cuenta? Cualquier cosa menos billetes. Óyeme, ¿y el gran Cocoroco? ¿No lo has oído? Pues allá arriba todavía. Esos deben tener aire acondicionado, pues con estos calores. Aunque hay calores que se soportan bien. Óyeme, que está como la quenepa, fresquecita y rebalosa. ¿No le parece, compay? No sé, déjame. Adiós, caray. Óyeme, ¿a ti cómo que te molesta que te hablen de la doña? ¿A mí? Quita para allá. ¿Y tú? ¿No tienes nada más que hacer? Claro que sí, si la oficina está en grande. Mira, hoy hemos recibido tres telegramas. Uno de Martinica para don Porfirio, otro para el señor alcalde y otro para Lisa. Estos dos son de Ángel. Oye, ¿cómo se pondrá Lisa? ¡Ja! Adiós, compay. Sí, don Armando. Se lo preguntaré. Un momento. ¡Patrón! ¡Lorenzo! ¿Qué pasa? Es don Armando. Pregunta si esta tarde hay dominó. Más bajo, condenado.
Dile que está bien y por favor no molestes más. Creo que este año tendremos una buena cosecha. Veremos a ver si este año no te equivocas como el año pasado. ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días! ¡Buenos días, don Porfirio! ¡Hola, Juan! ¡Telegrama de Martinica! No, gracias, pero resulta que el gobierno no nos permite aceptar propina, ¿ves? Toma, sinvergüenza. Caramba, don Porfirio, francamente no esperaba esto, pero si usted insiste, muchas gracias. ¡Adiós! 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 Ábrelo. ¿Está en francés? Si este Jean-Pierre Dupuy, mi amigo de Martinica, que al fin se decide a venir. Buenos días. Buenos días, Alicia. Telegrama para ti. ¿Para mí? A ver, a ver. Pero cógelo con calma. Primero voy a tener que firmar aquí. Pero dámelo pronto. No, si te lo doy después no me lo firma. ¡Es de Ángel! ¡Titi! ¡Titi, Ángel viene de vacaciones! ¡Llega dentro de 2 semanas y ahora me voy! ¿A dónde? ¡A casa de Ángel! ¡Yo tengo un secreto! ¡Yo tengo un secreto! ¡Y yo tengo otro, pícara! Buenos días, Lisa. Buenos días. ¿Sabes la noticia? Sí, acabo de recibir un telegrama. Sí, hija. Después de 3 años, si supieras los deseos que tengo de verlo. Vaya usted a saber. ¿Cómo lo habrán cambiado con tanta bribona en ese París? Tú no ves más que maldad por donde quiera. ¿Quieres una fruta? No, gracias. Acabo de desayunar. Pues toma tú, Carmín. Moncho, ¿te ha sucedido algo? No, nada. Olvidé el libro de geografía. Moncho, acaba de llegar un telegrama. ¡Viene Ángel! ¿Que viene Ángel? ¿Cuándo? Buenos días, Provi. Buenos días, Teo. Buenos días, Lisa. Buenos días. Te felicito por la noticia. Gracias, don Teo. Papi, papi, ¿viste que viene Ángel? Sí, mi amor, sí. Se te pegaron las sábanas esta mañana. ¿No quieres desayunarte? No, no, yo tomo algo en la alcaldía. Tengo varias citas importantes para esta mañana. Una de ellas con el padre Justino. No quiero hacerlo esperar. ¿Aló, central? Deme la barbería de Lorenzo. ¿Quién habla? ¿Dionisio? Dile a Lorenzo que no me espere esta tarde. No, no, no. Te avisaré mañana. Gracias, Dionisio. Adiós, Lisa. Recuerdos a tus tías, ¿eh? No me esperen a almorzar. Tengo que ir al barrio Coto. A ver cómo andan las obras de riego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, papi. Hasta luego, amor.
Bueno, doña Provi, yo también me voy, ¿eh? Bien, hija. Supongo que vendrás con nosotros a la estación a recibir a Ángel. No sé, depende. Sí puedo ir encantada. Si puedes, avísanos para ir a buscarte con el carro. Así lo haré. Hasta pronto. Ven aquí, muchacha, que quiero darte un beso. Buenos días, Dionisio. Buenos días, don Joaquín. ¿Y el patrón? No ha bajado todavía. Un momento, por favor. Le avisaré. ¡Patrón! ¡Te digo que no! No estoy dispuesta a seguir viviendo más en esta casa. ¡Patrón! Espérate. ¿Qué quiere? Llegó don Joaquín. Vete dándole jabón. Bajo enseguida. Me tienen harto. Ha de ser uno quien les dé hasta el jabón. No eres tú solo el que está harto de vivir en este pueblo. Siempre lo mismo. Las mismas caras y el mismo aburrimiento. ¿A que no has pensado más en lo que te he dicho? Sí que lo he pensado. Pero hay que esperar un poco. No es fácil conseguir un local en la capital. Además, menudos precios tienen. ¿Para qué te sirven tus amigos? No me gusta molestar, tú lo sabes. Un problema más con curas y renuncio a la alcaldía. Toma, saca copias y archiva. ¿Le mandamos una al padre Justino? Desde luego. Supongo que con esto ya no se quejará más. Vete a almorzar, es tarde. Hoy no vuelvo. Lo que haya, déjamelo para mañana. Voy al barrio Coto a solucionar el problema de la toma de agua. Maruja, ¿no vas a descansar un poco? No, me esperan las socias del Sagrado Corazón. Van a bordar un tapete para el altar mayor y lo quieren inaugurar el día de la fiesta. Me he comprometido a ayudarles. Me parece bueno, es gente bien. Además, ¿qué otra cosa se puede hacer aquí? Eso, o pasar las horas aburridas jugando al bingo. Maruja. ¿Sí? Dentro de un par de meses será nuestro aniversario de boda. No está de más que cultives la amistad de esa gente del Sagrado Corazón. Tú sabes, ¿para qué las invite? A nosotros nos conviene y ellas se divertirán un poco. Muy buena idea. Hasta luego, entonces. ¿No te has olvidado de algo? Thank you.
Hola. Ya estaba temiendo que no vinieras. No pensaba venir. Tengo tantas cosas que hacer en la casa. Pues yo te esperaba, preciosa. Y cuando yo hago una cita, me gusta que se cumpla. Recuerda, para algo soy el alcalde. Hoy no puedo tardar mucho. Tengo que ayudar a tejer el tapete para el altar mayor. Ya tendrás tiempo. Deja eso para las viejas. El carro de Porfirio. Seguramente vendrá a buscar algún envío para la finca. Hace días que no lo veo. Yo también, que no veo a Ana más de un mes. Carmín, ven acá, no te alejes. Supongo que esa no será la hora. No, mujer, está dañado y no he tenido tiempo para mandar a arreglarlo. Vamos. Hombre, muchacho, hay que venir a la estación para encontrarse. ¿Qué tal, Teo? Buenas, ¿cómo están? ¿Y cómo está Ana? Hace días que no la veo. Bien, doña Provi, gracias. ¿Y a qué se debe el ver a toda la familia reunida en la estación? Pero es que no lo sabes. Es que llega Ángel después de 2 años sin verlo. Qué bueno, no sabía que llegara hoy. Debe estar hecho un hombre. Calcula como que ya cumplió 21 años. ¿Y tú esperas a alguien? A un muchacho francés, ex compañero de estudios. Viene a pasar un tiempo en casa. ¿Viene de París también? No, él viene de Martinica. Bueno, Porfirio, te dejamos. No quiero correr el riesgo de que llegue el tren y no ver bajar a Ángel. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Provi, dear, ¿a quién esperan? ¿A Ángel? ¡Ay, qué nice! Pues yo he venido a la carrera porque llega Mrs. Newcomb. ¿Y quién es Mrs. Newcomb? ¡Ay, hija! ¿Quién va a ser Mrs. Newcomb? La presidenta de nuestra liga. Ah. Fíjate que ha inventado un traje típico para Puerto Rico y viene a hacer campaña para que lo vistan los jíbaros. Ay, ella es nuestro ídolo. Bueno, nos vemos. Adiós. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Ave María!
Pero mamá, si estás hecha una muchacha. Y el señor alcalde, listo para ser gobernador. Ay, hijo, qué alegría verte. Pero vamos yendo, que debes estar cansado. ¿Y Moncho? Está en el colegio, pero a lo mejor llega a tiempo. Deja, papá, yo la llevo. ¿Y tu madre, cómo está? Bien, gracias. Siempre tengo carta de ella. Ahora está en España, pasando un tiempo con mis abuelos. Voy a aprovechar para presentarte a nuestro alcalde. Vente. Ángel, ¿te acuerdas de mí? ¡Porfirio! Provi, Teo, quiero presentarles a mi amigo Jean-Pierre Dupuy. Don Teófilo, nuestro alcalde. Encantado. ¿Qué tal? Su señora. Tanto gusto. Y su hijita. Mucho gusto, señorita. Ángel venía viajando contigo en el mismo tren. Así veo. Lástima que no nos hayamos conocido antes, para charlar en el camino. Eso es verdad. Pero como supongo que usted se quedará un tiempo entre nosotros, no nos faltará ocasión de charlar más adelante. Así lo espero. ¿Usted viene de París? Sí, estoy estudiando medicina allí. Provi, esa es Mrs. Newcomb. En cuanto descanse un poco del viaje, te la llevaré a tu casa. ¡Es una maravilla! ¡Qué ideas tiene! ¡Encantada! ¡Nos veremos hasta prontito! Bueno, yo creo que es mejor que vayamos saliendo. Eso es. Sí, sí, vamos. Bueno, Porfirio, espero que no se haga esperar mucho una visita de ustedes. Los muchachos querrán hablar de las Europas. Con mucho gusto. Les avisaré una tarde de estas. ¡Ángel! ¡Moncho! Ángel, ¿cómo te va? Bueno, nosotros nos vamos. ¡Qué bien tú estás! Buenos días. Parece que en vez de estudiar, te la pasabas comiendo. Creo que Puerto Rico me va a gustar más de lo que pensé. No, gracias, Ana. Ya he hecho honor a la isla, me he tomado 3 pocillos. Estaba realmente rico. Vaya, buena la has hecho. Un motivo más por el cual podrá presumir mi mujer. Claro, como tú eres incapaz de alabar mis cosas. Y todavía protestas. Llevo 10 años alabándote. 10 años. Y tú que decías que no iba a haber mujer que te pusiera el yugo. Hay algo que me extraña en usted, Jean. Ajá. La forma tan perfecta en que habla el español siendo francés. Es que mi madre es española, de la frontera con Francia. Y ella siempre me ha hablado en español. ¿Satisfecha, curiosa? Ajá, ahora sí. Por aquí verás cosas interesantes que muy bien podrías adaptar. Así lo espero. ¿Quieres descansar un rato? Todavía falta bastante para la cena. Preferiría estirar un poco las piernas. ¿Por qué no bajamos hasta el pueblo? Como tú quieras, pero te advierto que no verás nada que valga la pena. Siempre hay algún detalle pintoresco por el cual se diferencian los pueblos. Como verás, casi todos los edificios fueron construidos durante la soberanía de España. Es una construcción típica de todos los pueblos hispanoamericanos. Uh-huh. Es cierto, se diferencian muy poco estas edificaciones de las cubanas o dominicanas. Uh-huh. Ese es otro bello tipo de arquitectura. ¿Quién es? La mujer de Lorenzo el Barbero. Ahora que te advierto una cosa, no eres tú solo quien la mira. Es una exposición para todo el pueblo y un fomento para el turismo.
¿Te ha causado gracia mi pregunta? No, chico. Lo que me llama la atención es el revuelo que ella ha causado en el pueblo. Pues yo lo creo muy justificado. ¿Y el marido, cómo es? Podría ser su abuelo. Lorenzo es un buen sujeto, estimado por todo el pueblo, y sobre todo por los de arriba, con decirte que han hecho de la barbería una especie de club social. Allí se discute, se juega al dominó y se pasa el rato con chismes y cuentos de mujeres. Es muy considerado por todos. Es una gran persona. En cuanto a su matrimonio con esta chica, ¿interés de familia? Nadie sabe a ciencia cierta. Lo único que se sabe es que hace 3 años Lorenzo salió por unas semanas del pueblo y cuando regresó lo hizo del brazo de ese monumento. Fíjate a quién ha saludado. Es doña Mercedes, la mujer del boticario. La muchacha ha sabido crearse relaciones. Y aunque se dicen de ella varias cosas, nadie, pero nadie se atreve a asegurar nada. Muy, muy interesante. ¿Dónde has estado? ¿Dónde te has metido? Te he estado esperando. No, no me vengas con excusas. Habíamos quedado en encontrarnos. ¿Pero es que no vas a contestarme? Deme un paquete de talcos y una piedra de alumbre para la barbería, por favor. ¡Eres una sinvergüenza! Le he dicho más de una vez que lo nuestro ha terminado. No es tan fácil deshacerse de mí. Tú lo habrás decidido, pero yo no me doy por vencido. Pues lo siento. Un paquete de polvos de talco ¿Un y... ¿Un paquete de...? No se atragante. Además, desde hace días he cambiado mucho. Posiblemente tu conciencia, ¿no? Sí, mi conciencia. ¿Conciencia tú? ¿Desde cuándo? ¿Qué ocurre? ¿Necesitas ayuda para el despacho? ¿Un paquete de polvos talcos? Sí, de la mejor calidad. Aquí está, Maruja. Gracias, don Armando. Cargo la cuenta de mi marido. ¿Pero qué te ocurre? ¿Estás enfermo? ¿Estás sudando? Sí, y él. Estoy sudando y él. Todo lo preguntan mujeres, mujeres. Buenas tardes, Lisa. Carmín, ¿cómo estás, Moncho? Lisa, ¿sabes? Llegó Ángel. Sí, ya sé. Está durmiendo ahora. Es que llegó molido el pobre. Bueno, bueno, se me van bien lejos con ese juego al fondo del patio. Ahorita voy a avisar a Ángel. ¡Por mí no lo despiertes! ¿Cómo ha llegado? Más alto y más guapo. Igualito a su madre. ¡Qué ganas tengo de verlo! ¡Lisa, Lisa! Ya mismo viene. Gracias, linda. Y ahora usted para el patio. Y Dios libre que se vuelvan a fajar a los puños. Bueno, hija, yo te dejo. Si me necesita, estoy en la cocina. Ah, mira. Doña Provi salió con don Teo. Siéntate, que él viene enseguida.
De Francia ha llegado un barco cargado de... olvido. Solo 5 cartas en 2 años. ¿Y usted? Ni siquiera ha venido a la estación a recibirme. Ingrata. La culpa fue de mis padres, que a último momento se antojaron que fuera a casa. Era el cumpleaños de Jaimito y querían que estuviera toda la familia reunida. Si supieras la rabia que me dio. Bueno, absuelta por esta vez. Pero que no se vuelva a repetir. A ver, pero si está hecha toda una señorita ya. Y requete linda también. Que muchas cosas bonitas te enseñaron por allá. ¿Vamos a dar un paseo? Vamos. De Francia vino un buque cargado de... amor, felicidad. ¿Tenías ganas de verme? Por la pregunta, parece que no has leído mis cartas. Claro que las leí. Infinidad de veces. Pero me gusta oírlo de ti. Dímelo. ¿Tenías ganas de verme? Tonto. Pude haberme quedado con una francesita. Son lindas de verdad. ¿Y por qué no lo hiciste? Hubiera sido una atracción para las fiestas. Porque luego me puse a pensar que tú eres la chica más linda del mundo. Mentirosa. ¡Ave María! Permítame que le ayude. Muchas gracias. Bueno, ya está. Gracias, buenos días. En mi país los maridos no dejan salir solas a las esposas tan lindas como usted. Tal vez los maridos de su país no tengan la confianza en sus esposas que los nuestros nos tienen. Además, yo tengo entendido que los franceses son bastante libres y muy individualistas. Si yo fuera su esposo, no sería el perfecto francés, sino el perfecto latino, celoso y dispuesto siempre a ser la sombra de su mujer. ¿No sería demasiado sacrificio? Si fuera por usted, no. Debo darle las gracias. ¿Por qué? Si es un acto de justicia. Además, toda usted me gusta tanto... Por favor, que en este pueblo hasta las paredes tienen oídos y me va usted a comprometer. Bueno... hasta la vista. Voy corriendo a casa. Yo voy a la barbería. La acompaño. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya van a cerrar? Sí. Porfirio, ¿no vino por acá esta tarde? No. Bueno, entonces me voy. Como quiera. No, hombre, no. La pelota es mil veces más emocionante que ese fútbol, o como le llaman ustedes en Europa. No diga usted eso. El fútbol es jugado por 22 hombres accionando a una velocidad vertiginosa. Ese sí es un deporte.
con decirle que no hay partido donde tres o cuatro jugadores, por lo menos, no salgan del campo de juego al hospital. ¡Ah! Un puñado de manganzones en pantaloncillos corriendo detrás de una bola. Sí, pero esos por lo menos corren. ¿Y en la pelota? ¿Qué emoción hay? Hombre, no diga eso. ¿Ha visto usted acaso un partido de las Grandes Ligas? ¿Y usted ha visto algún match en Colombia? ¿No? ¡Aló! Yo no sé nada de fútbol. Ahora, lo que sí sé es que lo único que tienen ustedes que valga la pena son las francesitas. Oui, voilà. C'est toujours pareil. Pour vous, il n'existe en France que des femmes prêtes à se foutre au lit. Pare ahí, cochero. ¿Qué jeringosa es esa que nos está endilgando? Aquí nosotros somos cristianos. No hablamos más que el castellano y el inglés boleta. ¿Qué pasa, hijo? Entra. ¿Qué les parece mi pichón, ah? ¿Eh? ¿Cómo he llegado de esos países? ¡Hombre! ¡Angelito! Y pronto será médico, ¿sabes? Otros dos años más allá y lo tendremos aquí definitivamente en casa. Perdonen que interrumpa. Lorenzo, hace rato que la comida está lista. Si no viene, se te va a enfriar. Ven acá, mujer. Ven para que conozcas a Ángel, hijo mayor de Don Teo. Ángel, mi esposa Maruja. Mucho gusto, señora. Encantada. Nos casamos poco después de tu irte. No tuve mal gusto, ¿eh? No, qué va. Es muy guapa tu esposa. Muy amable. Bueno, creo que ya es hora de que nosotros nos vayamos para casa. Sí, que mamá nos espera para la cena. Se me ha hecho tarde. Vámonos. Yo también me marcho, señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y tú no te olvides de llevarme el domingo al vermú a este francesito. Vamos a enseñarle con qué fuego nos calentamos aquí los jíbaros. Ya lo llevaré, aunque tenga que armarlo de un fusil. Bueno, pues, hasta el domingo. Hasta el domingo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, Jean-Pierre. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches. Hasta mañana, padre. Buenas noches, Dionisio. Se ve tan buen muchacho. Sí. Muy buen muchacho. Sea ese Lorenzo. Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. ¿Qué? ¿No tienes otra cosa que hacer más que mirarme? ¿Te molesta? ¿Qué te pasa, Maruja? Te noto rara. ¿Qué ha de ser el calor? El maldito calor que consume a una. Sí. El calor. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Está ahí arriba! Mira a ver qué quiere ese. ¿Qué pasa, Dionisio? El patrón que baje. Es Ángel, el hijo de Don Teo. Quiere recortar si yo estoy con otro cliente. Ya va, Dionisio. Está bien.
Te necesitan abajo. Bajo enseguida. Pues yo creo que toda la fama de París es puro cuento para atraer turismo. Ciudad del pecado, cité del amor. ¡Bah! Nada que no se encuentre en San Antón de Ponce. Con una pequeña diferencia de calidad. Y de precio. Con tanta propaganda que me han hecho de París, en las próximas vacaciones que pueda tomarme, voy a averiguar si es cierto. Pues mira, hombre. Dile a Jean-Pierre que te lo cuente y te ahorras los chavos. No le haga caso, Francisco. Vaya a París y diviértase. Eso es ver para creer, como dijo Santo Tomás. Lorenzo. Me voy a la iglesia. Tengo los nervios deshechos con tanto calor. Está bien. Pero no estaría de más que tomaras una aspirina. No, no es nada. Estaré allí solo media hora. Bueno, yo creo que está bien así. Espera. Te daré un buen masaje. No, 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 es tarde. Tengo que irme ya. Bueno. Sí, sí, está bien, está bien. Bien. Pues entonces, fini. ¿No es así como dicen por allá? Sí, sí. Buenas tardes, Lorenzo. Hasta luego, Angelito. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, muchachos. ¿Qué es eso? ¿Es que quieren dejar al pueblo sin cura? Esperen a que pasen las fiestas patronales al menos. Perdone, padre, fue sin querer. Sin querer, sin querer. Bueno, ya está.
Bueno. Buenas tardes, Dionisio. Está bien. Buenas tardes, señores. Buenas. Buenas tardes. ¿Usted aquí, Jean-Pierre? Sí, vengo muy a menudo. ¿Tiene interés especial por algún santo? Sí, por San Antonio. Me han dicho que es el abogado de las mujeres lindas. Pues créame, el que le hizo ese cuento le ha robado el dinero. San Antonio aboga por el matrimonio y en ese caso, como usted sabe, ya me ha favorecido. En cuanto a mí, San Antonio podría ser una excepción, ¿no le parece? Podría ser muy peligrosa esa excepción. Al menos merece la pena intentar. Oh, es usted muy simpático, pero demasiado insistente, señor Dupuis. Llámeme Jean, por favor. Oh, muy bien. Adiós, Jean. Adiós, no. Hasta pronto. ¿No? Quizá. ¿Qué miras? Nada. ¿Que no puedo mirarte? Vaya, qué delicado. Tú dame más café y déjame en paz. Ja, no digo yo que hay piratas en la costa. Es rubia morena. Me das el café y me dejas tranquilo. Higinia, deja al muchacho. Y tú, Moncho, mira a ver si te ocupas de repasar tus lecciones. Mi vestido nuevo, Virgen Santísima. Quítate eso inmediatamente. Pero si es prestado, mami. No. Si te lo devuelvo ahorita. No, hijita, que prestado no es. Ahorita mismo que te quitas todo eso. Qué muchachita esta, pero qué cosa. Ven acá. Mis zapatos nuevos, ven acá. Déjame quitártelos. Lo que faltaba. ¿Quién va? Y ahora vete a lavarte esa cara. Para ti, Ángel. Sí, para ti. ¿Quién? Ah, ¿eres tú, papá? ¿Cómo? ¿Ahora? Nada, nada, es que iba a dar un paseo. Sí. No te preocupes, iré. ¿Quién era? Es papá, se olvidó el portafolio con los documentos. Voy a llevárselo. ¡Fenómeno! Voy contigo. ¿Vamos? No necesito compañía. Toma, llévaselo a papá, por favor. Thank you.
dificultades? No, el plano estaba muy preciso. ¿Te extraña? No soy amiga de los lugares visibles. ¿Qué te parece? No contestas. Estás temblando. ¡Maruja! ¿Qué quieres? Voy a casa de don Zoilo. Hace días que está enfermo y quiere que lo recorte. Prepárame el maletín con un par de servilletas y un paño limpio. Sí, Lorenzo. Arréglame la corbata. A mí nunca me queda bien. ¡Corbata horrible! ¿Ves? Esta es mucho más bonita. Esta misma tarde iré a las tiendas y entonces te compraré dos o tres bien lindas. Sí, eso es. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a recortar a don Zoilo. Estaré de vuelta a eso de las 5. Está bien, patrón. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo ves? Lo importante es hacer pasar al contrario. Bueno, es casi igual al dominó que jugamos acá. Ya apenas si se la ve. ¿A quién? ¿A la señora? Posiblemente esté muy ocupada arriba. ¿Ocupada? Buenas. ¡Hombre, Jean!
para dar con usted basta venir a la barbería. ¿Y Lorenzo? Acaba de salir. ¿Puedo servir en algo, don Francisco? No, no, no. No, dile que volveré a eso de las 6. Hasta luego. Deja, Ginia. Yo abriré. Hasta luego. Lisa. Hola, hija mía. ¿Qué tal, doña Provi? ¿Almorzaste ya? Sí, gracias. Acabo de hacerlo. Bueno, pero dime, ¿qué es de tu vida? ¿Qué tan cara te vendes últimamente? Ya sé. No me lo digas. Ocupada con Ángel. ¿Con Ángel? Precisamente por él venía. Hace más de 15 días que no lo veo. ¿Cómo? Eso no es posible. Tendrá otras ocupaciones. Lisa, ¿estás segura de que no ha ocurrido nada entre ustedes? Nada. Nada que yo sepa. Bueno, está bien, hija, no te preocupes. No importa lo que sea, ya se arreglará. Te lo prometo. Permíteme ahora que tengo que hablar con Teo. Está bien, hasta luego, doña Provi. No se me desmonte, caballerito. Lléveme a la alcaldía. Me ha estado contando tu mamá cosas que no me gustan nada, pero vamos andando. Tu actitud con Lisa es inexplicable y la tienes que cambiar. En cuanto me desocupe un poco, hablaremos. ¿Qué es de tu vida? Pues, ¿ya me ves? Lo que veo es que has olvidado dónde está mi almacén. Pensé que... Tú lo que has pensado es que vas a jugar conmigo. Por favor, no alces la voz, que pueden oír. ¿Y a mí qué me importa? Por Dios, habla bajo. ¿Vas a decirme ahora mismo qué es lo que te pasa? No, Teo. Cuando estés más calmado, hablaré contigo. No, ha de ser ahora mismo. Sé consciente, mira dónde estamos. ¿Consciente? ¿Acaso lo has sido tú conmigo? Bajo, por favor, no escandalices. ¿Qué piensas hacer? ¿Crees que las cosas van a quedarse así? Si te he visto, no me acuerdo. De mí no se ha reído ninguna mujer. Ten en cuenta que Lorenzo... ¡Lorenzo! ¿Pero es que acaso tú me tomas por un imbécil? Te veré. Te lo prometo. ¿Cuándo? Mañana. Mañana no. Esta misma tarde y a la hora de siempre. Y seré puntual. Más vale que estés allí. Vamos, sí, como te decía, ese asunto de Lisa lo vamos a arreglar hoy mismo. Buenas tardes, don Teo. Buenas. Hoy está como un león enjaulado. Pues ten mucho cuidado con sus zarpazos. Prepáreme todo lo que haya para firmar. Rápido. Recuerde usted que ha citado a los capataces que están arreglando el camino vecinal. No puedo recibir a nadie. Tengo una ceremonia dentro de media hora. Está bien, señor.
¿Dónde has estado? De compras. Y todo para ti. Mira. Mira qué corbatas más lindas te compré. Y aún tengo que volver a salir. ¿A dónde? No tuve tiempo de hacer todas mis diligencias. ¿Qué diligencias son esas? Anda, curioso. Cosas de mujeres que ustedes no entienden. No, Teófilo. No puede ser como antes. Todo eso debe quedar en el pasado. Esas son evasivas y ya estoy cansado, ¿comprendes? Hace días que vengo notándote rara y ahora de repente ni siquiera te puedo ver. Es que existe alguien. No, hombre, no. ¿Quién te crees que soy? ¿Y entonces por qué ese cambio me quieres explicar? Lorenzo. ¿Pero es que me tomas por un imbécil? Hasta ahora nunca te has acordado de él. Pero hoy me he dado cuenta que no puedo seguir engañándole. Me quiere demasiado para que yo pueda tratarlo en esa forma. Esa es una treta para alejarte de mí. No te creo. Como quieras. Tú podrás darme regalos, podrás colmarme de atenciones, pero eso no basta para seguir nuestras relaciones. ¿Qué quieres entonces? Bueno, podría querer tu apellido. ¿Cómo? Te asusta, ¿verdad? Para eso tendrías que divorciarte. Y eso es imposible. ¿Dónde quedaría tu posición social? Siendo así, no creo que pueda exigirte nada. Pero te advierto una cosa. Como averigüe que miras a otro hombre que no sea Lorenzo, te aseguro que no lo pasarás bien. Muy bien, bien. Buenos días, don Teo. Déjelo, padre. A ese ya le molesta hasta el aire. Hace unos días que está insoportable. Y según me dijo Higinia... ¡Cállate! ¡Vete para adentro! ¡Mira, Jean-Pierre! El tipo este es amigo mío, chico, con pueblano mío, se estudió conmigo. Y mira, salió en el periódico. Mira, un importado de Vieques, Julio Navarro, gran revelación por Miguel J. Frau. Será mucho lo que por el momento recuerden este nombre, Julio Navarro, simplemente porque dañó el juego sin irte el domingo contra José Guillermo Santiago. Es reacción lógica que es humana por tradición nos lleva a esta conclusión. Por doquiera que tropezamos, solo es usted muy simpático, pero demasiado insistente, Jean. Demasiado insistente. Es usted muy simpático. Mira, chico, mira, Navarro fue descubierto por Alfonso Gerard y Dixie hace unos 4 años durante una exhibición que realizaron un combinado de jugadoras del San Juan, Santurce y La Virgen. El muchacho lanzó muy bien, eres para mí. Más tarde fue traído a la isla para una prueba inicial, firmado por Javier Zorrilla, quien vio la calidad del joven lanzador y se lo recomendó sin dilación a los Gigantes de Nueva York, y que lo asignaron a una de sus sucursales de la Liga de Florida Clase D. Gestiones que realizar en su... pero... Es que también mira, mira acá, chico, siento a Chávez, mira. Para mí.
Vamos. Quedémonos un rato más. Vamos, no tengo más tiempo. ¿Pero por qué tanta prisa? Tengo que irme. Ángel. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Nunca te he visto así. Mira, Ángel, toda la tarde has estado por decirme algo y no te has decidido. Dime qué es. No sé a qué te refieres. Yo no te pregunté nada porque no quería que hablaras. Pero ahora veo que es necesario. Habla, dime qué es. No, nada. Deja, no me hagas caso. Otro día. ¿El jueves? No. ¿No vendrás el jueves? No voy a poder. Ángel, tienes que decirme qué te pasa. Ahora. Quítate, tengo prisa. Está bien. Tú lo has querido. No vendré más. ¿Por qué? Porque lo nuestro no puede seguir más. Pero, ¿por qué? Por un montón de causas. En casa se están dando cuenta de que algo raro pasa. Mi padre parece sospechar. Y además, además, Lisa, ¿no? Sí, y también Lisa. Hace tiempo que es mi novia y la quiero. Yo sabía que no podía durar, pero no quería pensar. Me había hecho tal ilusión. Nunca pensé que me dijeras eso tan pronto. Y nunca creí que en este momento me sentiría tan sola. Yo sé que no tengo derecho a nada, Ángel. Pero es que tú no sabes cómo he vivido yo hasta ahora. Rodeada de gente, pero sola. Sin querer. Con la vida más vacía que se pueda imaginar. Cuando te conocí a ti, sentí algo que nunca había sentido. Quise por primera vez, con verdadera ilusión. Y mira tú, qué ironía o qué castigo. Después de vivir tanto, me enamoro. Y no me quieren a mí. Vámonos. No me dejes, Ángel. De todos modos, ahora tenemos que irnos. ¿Nos veremos el jueves? Mira que es el primer día de las fiestas patronales. No importa. Está bien. El jueves, como siempre. Pero ahora, vámonos. No, aquí no, un poco más allá. ¿Siempre te he dejado aquí? Por favor, un poco más allá. Estoy cansada.
¿Aquí está bien? Sí, gracias. Adiós. Adiós, no, hasta el jueves. Lisa, sube, por favor. ¿No andas muy ocupado? Para ti nunca lo he estado. Sube, por favor, que tengo que hablarte. Escúchame, Lisa. ¿Dónde estabas? Pues, trabajando. ¿Estás lleno de arena? Es que era cerca de la playa. ¡Lisa! ¡Lisa! Adelante, muchacho, que aquí hay ron suficiente para inundar una playa. A su salud, don Lorenzo. Empiren el codo, muchachos, y venga música. Y arrestaron al matón, y uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y saben la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Diga usted la razón. Y saben la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo... ¡Vamos, muchachos!
¿Sorprendido de verme sola? ¿Se ha dedicado a seguirme? Maruja. 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 ¿La has visto? ¿A quién? A Maruja, no ha llegado a la casa aún, no volvió anoche. No la he visto. Oye, ¿qué le pasa a Lorenzo? No sé, dice que Maruja no volvió anoche. Adiós, carajo. Vente, vamos a ver. Don José, ¿no ha visto a Maruja? No. Mi mujer no vino por acá. No. Es que no comprendo, salió ayer y no ha vuelto. Me dejó. ¿Dónde está?
playa vacía. Está muerta. ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Maruja! ¡Me la han matado! ¡Asesina! ¡Maruja! ¡Maruja! ¡Armando! ¡Armando! ¿Eh? ¡Han asesinado a Maruja, la esposa de Lorenzo! ¿Qué? ¡Algo espantoso! Tú siempre alarmando. ¡No, señora! ¡Esta vez no! ¡Es que han encontrado a Maruja muerta! ¡Virginia! ¡Pero no puede ser! ¿Y no se sabe quién fue? Sí, claro, es muy pronto. Supongo que la policía ya está investigando. Sí, me parece muy bien. Yo también iré a ver a Teo enseguida. ¡Nos vemos! ¿Y Teófilo? No ha llegado todavía. Se ha reunido la crema del pueblo. No sé por qué me parece que va a estallar una bomba. Teófilo, ven acá, por favor. Señores, ¿y a qué se debe esta reunión tan interesante? Supongo que estarás enterado de lo que ha ocurrido. Sí, se dice que ha sido un crimen, que el criminal no anda lejos. Pues yo he venido dispuesto a echar una mano, a ayudar en lo que se pueda. No me gustaría que esto se complicara y se rompiera la paz de nuestro pueblo. Policías, periodistas, en fin, un enjambre que a nadie conviene. ¿Y a ti en qué puede perjudicar? No hablo por mí, sino por el bien de la comunidad. Sí, y bien sabes que la representación más genuina de esa comunidad somos nosotros. Exacto. Y a ti tampoco te conviene mucho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir como alcalde. Tú sabes que eres el responsable de lo que ocurra en el pueblo. Señores, por favor, dejémonos de ironías, que el tiempo apremia. Todos sabemos qué interés nos ha traído a reunirnos aquí. Se trata de decidir pronto qué hacer antes de que un escándalo nos envuelva. Ya lo has oído claro, Teo. Di tú que eres el alcalde. Ah, pero... ¿entonces ustedes creen que soy yo el que debe decidir? ¿Pero decidir qué? ¡Díganme! ¡Contéstenme! Sí, pero la cosa no es tan sencilla. El asunto no es tan fácil. ¿Qué va a ser? No lo creo. No. Pues lo mejor es echarle una pala de tierra a la muerta y taparle luego la boca a Lorenzo. Por favor, Teo, no digas disparate. Esas cosas no se pueden hacer tan fácilmente. ¿Y qué quieres entonces? ¿Dejar el caso totalmente en las manos de la policía? ¿La policía? Sí, amigo, la policía. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿O prefieren exponerse a una investigación pública? Bueno, a mí me importaría muy poco. Yo no creo nada. A mí me importa muy poco. No nos engañemos, señores. Todos tenemos algo que esconder. Todos conocimos demasiado bien a la difunta, ¿me entienden? Tú, Amílcar. Tú, Armando. Tú, ¿usted también, don Federico? ¿Qué? ¿Les extraña? No. Ya nada nos extraña. Siéntese, don Federico. ¿Acaso usted puede dar alguna luz? ¿Cómo? ¿Quién va a dar la luz? No, nadie, nadie. No se trata de eso. Siéntese. Volviendo al asunto, señores. Me han informado que mañana llega al pueblo el fiscal de distrito. Mi cuñado Isidro, que ustedes conocen. Menos mal, por esa parte estamos bien. No se fíen, es un hombre muy estricto. En cuanto a Lorenzo, ha sido llevado al manicomio. El pobre. Sí, es una lástima. Me han dicho que la muerte de su mujer le ha trastornado. Como no razona,
No creo que por el momento haya que preocuparse. ¿Quién ha de marcharse? ¡Preocuparse! ¿Quién? ¿Yo? Naturalmente. Está peor que la tapia de un cementerio. ¿Cementerio? ¿Eh? ¿Que ya la enterraron? Pues, como les iba diciendo, creo que la enfermedad de Lorenzo nos dará tiempo para pensar. El problema por el momento es Isidro. ¿Entonces? Pues yo creo que debemos esperar. ¿Carlos? Esperemos. ¿Armando? ¿Qué remedio? ¿Don Federico? ¿Eh? ¡Esperamos! ¿Que si nos vamos por mí? Sí, señores, vámonos. Adelante. ¿Te vas? Sí. ¿Y por qué ese viaje tan repentino? Realmente soy necesario en Martinique y de seguir aquí me volveré un vago. ¿Cuándo decidiste tu viaje? Anoche. ¿Sabes lo que ha ocurrido? No. Maruja, la esposa de Lorenzo, ha sido asesinada. ¿Qué? No es posible. ¿No lo sabías? No. Eres tú quien me da la primer noticia. ¿Tú llegaste a conocerla bien? Bastante. No voy a negarte que estuve enamorado de ella. Bueno, enamorado. Que anduve detrás de ella. ¿Con algún resultado? Ninguno. Un gran desprecio por su parte, con la consiguiente rabia por la mía. Ayer a la tarde estuve con ella en Playa Vacía. En ese mismo lugar fue donde la encontraron muerta. ¿Cómo? No puede ser. Sí, unos pescadores la encontraron al amanecer. Pero no me explico. Sí, yo la seguí. La encontré en la playa, discutimos, me insultó e incluso nos fuimos a las manos. Pero cuando la dejé en aquel lugar, no estaba muerta, ni siquiera herida. Quédate tranquilo, Jan. Te creo. En una cosa así, sería incapaz de mentirte. Lo sé. Pero como comprenderás, este no es el momento para que tú te vayas. La gente es malintencionada y no tardarían en sospechar de ti. Quédate unos días más. Ya verás cómo las cosas se arreglan. Tal vez tengas razón. Isidro, tenemos que hacer algo para evitar que el escándalo progrese y que Lorenzo suelte la lengua. Discurre que para eso eres fiscal. Lo siento, pero una solución como la que buscas tienes que encontrarla tú mismo. Como fiscal, solo puedo perjudicarte. Pero soy tu cuñado y tengo derecho a exigirte un favor. Es imposible. No puedo hacerte esos favores, Teo. Va en contra de la ley. La ley. Nunca te has fijado cómo han pintado la ley. La han representado en una mujer. Sí, una mujer, por lo variante que es. Y le han tapado los ojos para que pueda pasar por alto ciertas cosas. ¿Comprendes? Sí. Te comprendo. Sigue. He pensado mandarle un mensajero a Lorenzo. Está muy enfermo y no le vendrían mal unos pesos. ¿Qué intentas? Indemnizarlo y que olvide todo lo ocurrido. Eso vulgarmente se llama comprar su silencio. Indemnizarlo por su pérdida irreparable. Me parece más correcto decirlo así. Indemnizarlo. ¿Y a cuánto ascendería esa indemnización? Así me gusta. No olvidaré la ayuda que hoy me prestas. No, no te confundas, Teo. Te veo en un callejón sin salida y no me queda más remedio que hacer esto. Pero no me estoy haciendo cómplice de tal soborno, sino impidiendo que por tu inconsciencia y la de muchos hombres de este pueblo sufran el escándalo sus familias que son inocentes. Es por mi hermana y mis sobrinos que me presto a ayudarte. ¿Entiendes? No por ti.
¿Cuánto piensas darle? No sé. ¿Qué te parece? ¿6? ¿8,000? 10 por lo menos. ¿10,000? Está bien. Llamaré a los interesados para que pongan su parte. Te advierto que a pesar de esto, proseguiré la investigación hasta que encuentre al culpable. They must be working on that awful case. ¿Qué dijo? Que deben estar allí trabajando en el caso. Isn't it exciting? I feel like writing a novel. Murder on the Caribbean. You don't need to go to London to find a Sherlock Holmes case. Todo el mundo, Mrs. Newcomb. Everybody isn't here trying to cut the murder. Y usted verá que lo descubren enseguida. Isn't it gorgeous? Having a major detective. Just fine. Por favor, don Federico, apúrese. Hace horas que estamos esperándolo. Lorenzo está sentado allá afuera. Es que me costó trabajo reunirlo. Bueno, ya está. 10,000 pesos. Habilidad, Teo. Habilidad y compostura. Ahora lo haré pasar. ¿Están preparados? Sí. Aquí nos hemos reunido tus amigos, Lorenzo. Lo lamentamos mucho. Ha sido una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame. Debemos conformarnos. Es Dios quien decide las cosas. No. No ha sido decisión de Dios. De eso estoy seguro. Basta, no hablemos más de eso. ¿Para qué recordar? Sí, es mucho mejor. La justicia trabaja. Y algún día sabremos. ¿Para qué? De todos modos, ya nada tiene remedio. No digas eso, Lorenzo. Tú sabes que nosotros te queremos, que nuestro aprecio es sincero. Por ese motivo es que estamos reunidos hoy aquí. Con nuestra mejor voluntad, Lorenzo. Queremos que vuelvas a empezar tu vida. Si acaso, con más valor que antes. Y que olvides tus dolores. ¿Ustedes se han preocupado por mí? Sí, Lorenzo. Somos buenos amigos, como antes ha dicho Teo. Y muy lógico es una ayuda en estos casos. Fíjate. Aquí hemos reunido un dinero. 10,000 pesos. Guárdatelos. Con ellos podrás abrir un lindo negocio en la capital. Toma. 10,000 pesos. ¿Que han reunido 10,000 pesos para mí? ¿Y por qué? Es una ayuda. Un obsequio al que nos obliga a la buena amistad. Sí, hemos pensado mucho en ti, Lorenzo. Nosotros queremos estar seguros. Digo, nosotros queremos asegurarnos. Sí, señores, ya veo. Comprendo muy bien, pero no es necesario. Esténse tranquilos. ¿Cómo deben haber hablado antes de llegar a esto? No es necesario sobornarme. Lorenzo, ¿cómo dices eso? ¿Por qué vas a pensar que...? No nos interpretes mal. ¿Qué interés podíamos tener nosotros? No se exalten ni traten de fingir que no es necesario. Hace mucho tiempo que nos conocemos todos. A lo que pueden llegar los hombres cuando tienen miedo. Ustedes nunca llegaron a conocerme a fondo.
Yo siempre supe algunas cosas. Y mi actitud les hizo pensar que era tonto o ciego. Pero ninguno de ustedes tiene una idea de hasta dónde puede llegar un hombre cuando quiere con amor verdadero. ¿Qué saben ustedes lo que es querer? Bueno, si te pones así, entonces será mejor que retiremos nuestro regalo. Sí, y que olvidemos esta reunión. Que lo pasen bien, señores. Lisa, tengo que hablar contigo. Creo que nada tenemos que hablar. Llevo varios días frente a tu casa. Lamento que hayas perdido tu tiempo. Déjame explicarte. He hablado claro, Ángel. No hay nada que explicar. Sírvele aquí un palo al socio. Hay que hablar, amigo. Te voy a decir, ¿te acuerdas del asunto aquel? Yo te voy a apostar a ti 5-1. Que el asunto aquel, mire, está más muerto que la misma muerta. Eso es lo que tú te crees. Tú vas a ver. Te apuesto que averiguan quién la mató antes de la fiesta del Santo Patrón. Pero ¿cómo, mi hermano? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa?
no es así. ¿No qué va, chico? Dionisio, ¡qué humo, mi hermano! Subir alto. Vamos a subir al cielo. Al mismísimo cielo. Dame un ticket. Date un palo, chico. No, hombre, que estoy trabajando. Pues si más nadie bebe, me la bebo yo solo. Digo, ella conmigo. Ahora Dionisio está más alto que nadie en el pueblo. Mira, mira, mi amor, si parecen pulgas, pulgas desde el cielo. Bebe, mi amor, bebe. ¡Ahí vamos a matar a la pulga! Tú nunca me quisiste. Pero esta noche eres mía, mía. Y nadie va a pensar, por nadie. ¡Pulga! ¡Eso es lo que son, pulga! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Ella esta noche está conmigo! ¡Mírenla todo! ¡Está conmigo! ¡Con Dionisio! ¡Mírenla todo! ¡Se me cayó! ¡Paren! ¡Paren! ¿Dónde está? ¡Se me cayó! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Paren! ¿Dónde está ella? ¡Se cayó! ¡Déjenme salir! ¡No! Desde el cielo. Vamos. Ayúdenme, muchachos. Hay que sacarlo de aquí. No, no, no. Mejor no lo movamos hasta que llegue el médico. Él dirá. No. Al médico, no. Al padre Justino. No puedo esperar. Yo voy. ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Padre, no tengo mucho tiempo. Te curarás, hijo. Te llevarán al hospital. No, solo usted puede curarme. Habla. Dios te escucha. Padre. Yo maté a Baruja. Ella se había metido dentro de mí como una locura. Me despreciaba y aumentaba mi obsesión. Eso se fue convirtiendo poco a poco en odio. Un odio espantoso. Aquella noche, yo la había seguido. La encontré playa vacía. Ella corrió, corrió mucho. Yo la seguí. Nunca había corrido tanto. En la lucha, no sé cómo,
Ella rodó. Rodó por un precipicio que va a la playa. Cuando bajé, ya estaba muerta. Yo la maté, padre. Yo la... Todo ha terminado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, esa no. La azul y dorada, que hoy es día de grandes acontecimientos. Váyase. Jamás he visto tanta fe, Leontina. ¡Qué fe! ¡Hipocresía, querrás decir! Lo que menos interesa a mucha de esa gente es el santo. Vienen a oír al padre. Esperan oír su sermón, que promete ser de almas tomadas. ¿Qué hace usted ahí parado? Vaya con el muchacho tan amante de chismes. ¡Camine por ahí! Ha entrado don Teo con su familia. Mírale la cara de santurrón. A ese le pasa algo. Leontina, corre que comienza el sermón. Amados hermanos, una vez más celebramos la fiesta en honor de nuestro santo patrón. Es para mí motivo de orgullo ver cómo nuestro pueblo se ha volcado en esta fecha memorable bajo los arcos de esta parroquia. Pero hoy mi sermón no será de homenaje al santo. Hay cosas más importantes que decir y que recordar. Y creo que mejor homenaje rendiré a nuestro patrón, tratando de restablecer en su punto muchos conceptos que aparentemente ha olvidado nuestro pueblo. Se preguntan muchas veces si los hombres son malos o buenos, y pocos habrá que reconozcan valientemente que son malos y que tengan la voluntad de arrepentirse y de corregirse. Por el contrario, la mayoría se apresuran en decir: yo soy bueno en el fondo, lo que pasa es que la vida me ha llevado a ciertas cosas. Y ahí viene la excusa. Siempre la excusa para tranquilizar superficialmente la conciencia y olvidar que nuestro Señor nos observa. Hay una cosa que muchos hombres olvidan: que se es verdaderamente como se es todos los días. Si hay hombres que a diario olvidan sus obligaciones en el hogar por seguir cualquier entretenimiento pasajero, es que en el fondo de sus almas son así, sin excusa posible. Si hay hombres que a diario burlan los valores de la amistad, abusando de la hospitalidad que se les ofrece, es que irremediablemente son malos. Si hay hombres que creen que se puede llevar una aparente vida pública correcta y en el fondo actuar contra los mandamientos de la religión, es que son estafadores. ¿Y si cuando deciden llevar una vida de acuerdo con la ley de Dios, ya es tarde? ¿Y si cuando deciden volver al seno de sus hogares, a una vida profesional correcta, a la compañía de sus novias, ya es tan tarde que lo torpe de sus conductas ha culminado en el crimen? No, amados hermanos, no se puede vivir en permanente hipocresía, tratando en vano de engañar a Dios. Está hablando de la hipocresía. Que si es listo el padre, no se le escapa ni una. Los tiene a todos bien estudiados. ¿A más de uno le va a dar un mal? Mejor, así escarmentarán. No es posible apartarse del camino recto sin pagar tarde o temprano las consecuencias. Y afortunados seremos si, cuando decidamos volver a él, aún sea tiempo.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lisa. Lisa, hija. Buenos días, doña Provi. Te iba sin decir nada. ¿Por qué no has venido en estos días? Es que tenemos mucho trabajo en casa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Teo. ¿Qué tal, Jan? ¿Es verdad que se va usted? Sí, don Teófilo. Mañana me voy. ¿A París? No, a Martinica. Allí me esperan negocios. Regreso a la rutina. ¿Y tú, Ángel? Dentro de 3 días a París. Ajá. Pues es posible que nos encontremos allí dentro de 4 o 5 meses. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡El traje típico! ¡El traje típico de Mrs. Newcomb! ¡Ay, pero qué lindo es! Ahora iniciamos la campaña. Tenemos que enseñárselo a los íbaros. ¿Isn't it glorious? Puerto Rico is gonna have its typical dress. ¡Vámonos, Mrs. Newcomb! ¡Let's go! ¡Of course! ¡Bye! ¡Adiós, Robbie! Bueno, doña Provi, yo me voy. Hasta pronto, hija. ¿A Francia parte un barco cargado de...? Se queda aún después de marchita, así eres para mí, como algo que se quiere y al buscarse no se encuentra. No sé, no sé cómo explicarme en otras palabras lo que quiero decir, es que eres todo, todo para mí.